¿Qué tal familia de Semanario? Les doy la más cordial bienvenida a una cápsula más en la que nos hablamos desde el corazón. 50 días para cultivar la alegría. Así hemos titulado a esta cápsula en la que hablaremos de cómo cultivar esta gran virtud durante los 50 días de la Pascua. La fiesta más grande que tenemos en nuestro calendario litúrgico es la resurrección del Señor. Ciertamente celebramos muy por lo alto la Navidad. ¡Qué bueno! Porque Dios se hizo hombre y nació entre nosotros y su nacimiento es una gran alegría. Pero aún más grande que esta fiesta tendría que ser la fiesta del domingo de resurrección. Por fortuna muchas familias tienen la buena costumbre de hacer una comida hermosísima este domingo de resurrección. Algunos hacen un lunch, otros, perdón, un desayuno, otros un lunch, otros la, el resumen de estas dos palabras en inglés, breakfast, que es desayuno y lunch, que es como la comida al mediodía, ellos hacen una comida que se llama brunch y más o menos a las 11, 12, a las 11 de la mañana Empiezan, pues, una fiesta rodeada de amigos, de, de, de vecinos, de familia y celebramos por todo lo alto. Esta amiga me contaba: nosotros en nuestra familia celebrábamos un brunch muy elegante y juntábamos a toda la familia y los amigos cercanos para celebrar la resurrección de Cristo. Y sí, qué bueno que así sea. Tratemos de hacer cada di, domingo de resurrección. Una fiesta importante, una fiesta familiar, la fiesta más importante porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Así es que esta hay que celebrarla en grande. Pero después vienen 50 días, vivimos 50 días de fiesta. El día 40 vamos a celebrar la ascensión del Señor. Él estuvo entre nosotros resucitado. Pues todo este tiempo, 40 días después, estuvo eh, conviviendo con los apóstoles, con discípulos, estuvo dejando sus últimos mensajes, invitándonos a llevar el Evangelio a todas las partes del mundo y el día 40 Él asciende al cielo por su propia fuerza, va hacia el Padre. Y durante 50 días nosotros vamos a celebrar esta gran fiesta hasta el día de la celebración de Pentecostés. ¿Por qué es importante cultivar la alegría? Es una virtud. Es una virtud que tenemos que cultivar como cristianos. Decía Chesterton, lo opuesto a la fe no es el ateísmo, sino la depresión. Y la alegría es una virtud a eh, practicar, a hacer vida en la familia. Un ejemplo de la forma en que puedes practicar la alegría es, claro, primero modelándola. Tenemos que ser personas que sonreímos, personas que estamos alegres, que estamos agradecidas todos los días. Y eso, enseñarlo a los niños en estos 50 días de manera muy especial. Cada día levantarnos al, y decir a levantarnos por qué damos gracias a Dios. Podría ser una buena práctica durante estos 50 días. Y antes de acostarnos también, ¿por qué damos gracias hoy a Dios? Y, y el ser agradecidos nos hace personas más felices nos hace personas más conscientes de que siempre podemos salir adelante de cualquier dificultad. Y en estos momentos, viviendo dentro de, un, de una pandemia que nos ha enclaustrado a muchos por muchísimo tiempo, tenemos que sembrar la actitud de la alegría. La felicidad no se da en nuestras circunstancias. La felicidad siempre es una actitud interior. Es la forma en que yo respondo a mis circunstancias. Por eso cultivar la alegría en estos días es fundamental. Aprovechemos como familia 50 días para volvernos alegres. Muchas más sonrisas, más chistes en casa, más bromas positivas sin burlarnos de los demás. Todo esto va a ayudarnos a bajar los niveles de violencia y los niveles de desesperación. Entonces cultivemos la alegría. Y un gran ejercicio es practicar lo siguiente. Además de decir gracias al amanecer, al anochecer, a lo largo del día, un ejercicio clave es enseñar a los hijos a decir... El ejercicio PNI. PNI. Recuerda que toda circunstancia puede ser contada viendo el lado positivo, P de positivo, N de negativo y de interesante. PNI. En esto que acabas de contar, dime qué hay de positivo, qué hay de negativo y qué hay de interesante. ¿Qué podemos aprender? Entonces, hacer el ejercicio PNI nos va a ayudar a a enseñar a nuestros hijos a poner el acento en el modo positivo de contar las cosas. Esto que me acabas de decir estuvo feo, pero como todo en la vida tiene algo positivo, algo negativo y algo interesante. Aprendamos a hacer este ejercicio en familia. Encuentra el PNI de esto que me acabas de contar. Encuentra el PNI de esta experiencia que papá está viviendo. Encuentra el PNI de esto que estás contándome de tu amiga o de este ser querido. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a encontrar que... Siempre hay un lado positivo en toda circunstancia, incluso cuando se trate de algo que parece devastador, incluso en las pérdidas. Vamos haciendo este ejercicio, vamos a hacerlo vida. Familias cristianas, familias católicas que ven este mensaje, aprendamos a sembrar la alegría como virtud entre los nuestros. Síguenos en nuestras redes sociales como Arquimedios y Semanario GDL.